Hoy jueves, en concreto, tenemos después de la Santa Misa, que eso no tendría tanto problema por el tema del agua, porque es con vehículos, haríamos la caravana. Así Bullanguera irá también el coche de los bomberos, por supuesto la policía con toda su sirena y haciendo un poquito de manifestación pública de amor a Dios, claro está, pero en la persona de San Juan Bautista, ¿no es cierto? ¿No? Que es nuestro santo patrono y que estamos celebrando. Eso esta noche. Luego mañana, como es asueto, como es feriado, vimos la posibilidad de hacer una linda bicicleteada a las 3 de la tarde con padres e hijos, o sea, los chicos de catequesis, pero también todos los jóvenes, ¿no es cierto? Y chicos que se quieran sumar con sus papás. Se están entregando por ahí unos volantes, que no es una rifa, son 1.000 volantes porque va a haber premios al final de la bicicleteada. Entonces, bueno, el chico va a tener su volantito, su troquel, lo van a poner en la bolsita y bueno, después se van a sacar. Y a la tarde, esto todo forma parte de nuestra manera de celebrar popularmente, digamos, por así decirlo, San Juan. Después de la misa, que será misa del Sagrado Corazón de Jesús, aunque la temática es justamente la novena de San Juan, pero la misa será, vuelvo a repetir, del Sagrado Corazón de Jesús. Después de la misa haremos una extensa serenata a nuestro santo patrono, que no es contradictoria con la misa del Sagrado Corazón de Jesús, porque en la misa, es liturgia, y luego la serenata la hacemos nosotros, digamos, a nuestra manera. Hasta las 12, están invitados todos los que quieran manifestarse con el canto, con el baile, y no solamente las personas que sean profesionales, sino las familias también, ¿no? No importa si desentonamos un poco, ¿no? No vamos a hacer una competencia, digamos, ¿no? Es para celebrar. Bueno, eso hasta las 12 de la noche. El sábado ya no hay Rosario de la Aurora. Admirable todos los días levantándonos a las 5 de la mañana para el Rosario de la Aurora. El sábado ya no hay porque es la fiesta patronal como tal. Y a la tarde, a las 3 de la tarde, estaría la banda de la penitenciaría de Corrientes, que sabemos que son muy animosos. Luego a las 4, la procesión como tal, Dios lo permita, ¿no es cierto?, que podamos sacar a la imagen del santo patrono. En el caso de que haya una pequeña garúa, estamos previendo un baldaquino, se llama baldaquino, que es una especie de modo de cubrirlo, pero de tal manera que se lo vea claramente, pero no se vaya a echar a perder la imagen, ¿no es cierto? Que sabemos muy bien, es muy cara, ha costado mucho rehacerla. Bueno. Y después la misa. Estará nuestro obispo, Monseñor Gustavo Montini, presidiendo la Santa Misa. Lo vemos así también desde este punto de vista. Ni bien yo le presenté el programa y demás, hubo una bendición, porque lo que estamos haciendo es voluntad de Dios. Es decir, puede parecer que recién llegué y quiero cambiar las cosas, pero en realidad me tocó a mí algo que se da muy pocas veces en la vida, quizás no se dé nunca más, que es que nuestro santo patrono dice: celébrese el Sagrado Corazón de Jesús en su día, viernes, y al día siguiente el mío. Digo porque nuestro obispo va a estar bendiciendo y toda la iglesia en cualquier parte del mundo, si ustedes googlean, van a saber que San Juan Bautista se celebra el sábado 25 y no el 24 en esta oportunidad solamente. ¿Qué va a pasar el año que viene? Por supuesto que será el 24, el día propio, digamos, ¿no? Pero este año, en fin, es como que se nos quiere reafirmar que San Juan vino a anunciar a Cristo. Lo digo también para nuestros hermanos no católicos. Nosotros tenemos nuestra cabeza y corazón metidos en el Salvador, que es Jesucristo. Y San Juan Bautista nos ayuda mucho, es el que indicó quién es. Pero bueno, esperamos que todo esto, ¿no es cierto?, pueda de alguna manera hacer comprender mejor lo que es el sentido de la liturgia, ¿no?, de estas disposiciones, y más que nada el centro de nuestra vida. San Juan no estaría feliz si nos quedamos con él y no llegamos al Señor, porque él vino a anunciar a Jesucristo. Y lo mismo, si la gente se quedara en mí y no encontrara a Jesucristo, yo sería un sacerdote frustrado.
mi sacerdocio sería absolutamente infértil, infecundo, casi condenatorio, porque me están siguiendo a mí y no a Jesús. No, mi deseo es que la gente se encuentre con Jesucristo. Eso es lo que, y San Juan Bautista más que ningún otro, dio su vida por esto, ¿no? Bueno, así que centramos nuestra atención en Jesús, y Jesús nos hace también festejar a este santo, porque sabemos muy bien el cariño que se le tiene y lo importante que es para nuestra vida. Así que están todos invitados. Hoy caravana a la noche, después de misa. Mañana bicicleteada. A la noche serenata. Y mañana, les digo, el sábado, a las 4 de la tarde, la procesión. Y después la Santa Misa. Pasará el tiempo, pasarán los años y recordaremos estas situaciones y diremos, sí, una vez pasó eso y entendí por qué pasó. Y es eso, ¿no es cierto? Una experiencia más, un conocimiento más que se está agregando, que se nos está proponiendo para comprender y aceptar también, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Seguramente la vamos a pasar muy bien y todos terminaremos muy contentos de centrar eso, nuestra atención en Jesús, y el más contento de todos será San Juan. Porque así, ahora sí, están siguiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual yo indiqué. Eso es lo más importante. Padre, muchísimas gracias y bueno, seguramente ahí estaremos acompañando, por supuesto, también lo que va a ser toda la festividad de nuestro patrón, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Matías, a todo el equipo. Y bueno, les voy a dar una bendición, una bendición para que podamos verdaderamente agradecer al Señor, también agradecer que estamos en el templo, con funciones, ¿no es cierto?, en San Juan Bautista como tal. Todo eso vale la pena agradecerlo, y pedirle que seamos nosotros el verdadero templo, donde están esas piedras vivas que somos cada uno de nosotros, formamos parte de este único templo que es la Iglesia. Por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, de San Juan Bautista, que era su sobrino, como tal, ¿no es cierto? Que el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esté siempre presente en la vida de ustedes como el Salvador, y que sus santos ángeles les guarden. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.